Hola a todos, hace unos días un seguidor en Twitter llamado Noel Mollinedo me sugirió la idea de hacer un listado con películas de virus mortales. Me gustó mucho la idea, gracias Noel. Así que aquí les voy a recomendar 5 películas que puedes ver desde su casa en streaming, ya sea en Netflix, HBO Go, Amazon Prime Video, sobre pandemias. Antes de ir a las recomendadas, por favor no olviden suscribirse a este canal. Primero en la lista, un drama serio sobre lo que es una pandemia. Don't talk to anyone, don't touch anyone, stay away from other people. Contagio, esa película de Steven Soderbergh con un elenco magnífico que consta de Marion Cotillard, Matt Damon, Laurence Fishburne, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Bryan Cranston, mejor dicho, qué gran elenco. Cuenta la historia de un nuevo virus que empieza a esparcirse por el mundo causando muchas fatalidades. A medida que el contagio se extiende a millones de personas en todo el mundo, el orden social comienza a desmoronarse a medida que las personas entran en pánico. Suena bastante parecido a la realidad, ¿no? Contagio está disponible en HBO Go. Segundo, la, en mi opinión, subvalorada obra maestra de Alfonso Cuarón llamada Children of Men, Los Hijos de los Hombres. We're almost there, kid. We're almost there. Mis películas favoritas en la historia, punto. Nos transporta al año 2027, luego de 2 décadas de una extraña pandemia que ha causado infertilidad y la sociedad está al borde del colapso. Clive Owen interpreta a Theo Farón, quien debe ayudar a un refugiado a escapar del caos. No les quiero contar más de la trama porque en serio, entre menos sepan, mejor, pero vayan a verla. Dejen creerme que esta película es magnífica, tiene unas escenas de acción impresionantes, tiene un guión espectacular y unos planos secuencia totalmente innovadores. Los Hijos de los Hombres está disponible en Netflix. Pero no todo es serio, también hay que reírse un poco, por eso les traigo la ópera prima de Edgar Wright, la magnífica Shaun of the Dead. ¡Oye! Shaun. Oh. Un homenaje a las películas de zombies que mezcla los géneros de comedia romántica y cine de horror y se inspira mucho en las películas de George Romero, especialmente en Dawn of the Dead, de ahí sale el nombre, ¿no? Esta película me encanta, es una de mis favoritas. Tiene su humor británico, una dirección ya característica de Edgar Wright, una música fantástica y las actuaciones que hicieron famosos a Simon Pegg y Nick Frost. Esta película hay que verla definitivamente, está disponible en Amazon Prime Video y Netflix. Ya tenemos una serie, tenemos una de ciencia ficción y tenemos una comedia. Ahora veamos una que contempla el peor escenario de todos, una pandemia que elimina casi a toda la humanidad y nos muestra el mundo después de... ¡No! ¡No! Soy Leyenda, una película de terror y ciencia ficción dirigida por Francis Lorraine y protagonizada por Will Smith. Está basada en la novela homónima de Richard Matheson, en donde acompañamos al virólogo Robert Neville, quien es inmune al virus que ha convertido a la humanidad en unos mutantes, una especie de vampiros slash zombies. Neville trabaja buscando un antídoto en medio de la soledad. I Am Legend no es perfecta, pero es una película que aguanta, entretiene y vale la pena ver. Y para terminar mi listado de 5 películas para ver de 5 géneros distintos durante esta cuarentena del coronavirus, les traigo una tradicional de zombies, Train to Busan. Después de la victoria de Parasite en los Oscars, el cine coreano ha cogido un reconocimiento más que merecido. Y esta película del 2016 le fue tan bien que este año sale su secuela, Estación Zombie, como se llama en Colombia. Es entretenida, con escenas de acción bastante buenas, los zombies son terroríficos y tanto las transformaciones como sus muertes son impresionantes e impactantes. En mi reseña dije que le falta corazón y sigo creyéndolo, pero es una buena película de acción que los va a mantener entretenidos. Gracias por ver este video, creo que hay un poquito para todos, espero las disfruten y se diviertan. Recuerden que si les gustó por favor compártanlo, denle like y comenten diciéndome cuál fue la que más les gustó. Gracias.